En el desafío de box, luego de la baja de ánimo de Santi, en que yo predije que no le iría bien en el box blanco porque en el avance se centra en el drama de Alfa, y esa era una pista para mostrar a quién le iría mal. Ahora tenemos que para el avance en el que el narrador claramente habla de motivación para seguir adelante, y es muy sospechoso que lo diga y se trataría del servicio de mensajería. Y pues claro, en el reto como tal, en el lodo, es difícil notar quién va adelante o atrás. Y con eso pareciera que sí se ve en una imagen cuando Omega y Beta van casi iguales, pero en que Omega va adelante porque no se ve ese hierro o esa barra o lo que sea que ellos lleven, y Campanita sí está pasando rápido enfrente de Beta. Mientras que en la toma de Alfa subiendo la colina esa, en el fondo se observa algo morado, fucsia, pasando o tocando el suelo, y con eso en sus comentarios dejan que es posible que eso pertenezca a Omega y sería ese el segundo lugar porque Alfa estaría liderando. Pero todo esto es una teoría porque no se sabe exactamente si Alfa puede estar muy atrás. Y con eso, ¿ustedes creen que si Alfa se encuentra ganando este reto? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.